tarde, qué gusto poderlos acompañar en esta tarde hermosa de martes. Vemos que la lluvia pues en algunos sectores ya está afectando, pero en lo que es acá y mediaciones del canal, que estamos hablando parte de la zona 11, parte de la zona 7, zona 1, todavía no se ha hecho presente la lluvia, pero tome sus debidas precauciones ya que la misma pues empieza a generar tránsito lento. Y acá a través de nuestras videocámaras usted puede visualizar en tiempo real cómo es de que transita el valle de la ciudad de Guatemala. Acá nos ubicamos en el sector del Puente La Mate, podemos apreciar que el transitar vehicular pues se encuentra bastante fluido. Recordemos que ya algunas personas pues están por dejar sus actividades laborales, como también algunas educativas, y por ende en algunos sectores usted va a ver un poco más de complicaciones. Acá pues usted puede visualizar que se encuentra bastante fluido, únicamente al fondo, que son las personas que se incorporan directamente a parte de la avenida Elena, como también buscando la 24 calle, también el acceso al área de la avenida Bolívar, buscando también la calzada Atanasio. Y es que lamentablemente el sector sur se ha visto afectado desde muy temprano, en el cual pues el conductor de un bus extraurbano de la ruta de Amatitlán fallece en su arribo al hospital. Esto pues llevó muchas horas en el transcurso de la mañana, generando así tránsito lento que todavía repercute en el ingreso a la ciudad de Guatemala, ya que el tránsito vehicular se encuentra en mediaciones del kilómetro 13. Y también otra situación lamentable que se dio es que a la altura de la calzada Raúl Aguilar Bates y 29 calle en dirección al sur, estamos hablando, hay mediaciones del área del puente, el periférico, pues ahí el conductor de una motocicleta pierde la vida tras ser atropellado por un transporte pesado. Estamos hablando específicamente de un tráiler. Ya se encuentra despejada la arteria, pero es de mencionar que esto por ende viene a complicar el paso, ya que se llevó un poco más de una hora, no solo por el arribo del Ministerio Público, sino también pues para recabar las evidencias necesarias. Como le indico, ya estas dos situaciones han sido retiradas del área, pero sí el transitar vehicular se encuentra complicado en mediaciones del área del Trébol. Debido a esta complicación que está afectando ambos sentidos, tanto el ingreso a la ciudad de Guatemala como de salida al sur, pues el carril reversible que se habilita normalmente a las 4 de la tarde de Montemaría todavía no ha sido habilitado. Se espera que a partir de las 5 de la tarde el mismo quede totalmente habilitado. Acá nos ubicamos en otro sector, a la altura de la diagonal 14, que estamos hablando que la incorporación al sector parte de la zona 5, como también parte de la zona 6, zona 2 sobre la calle Martí. Acá podemos apreciar pues de que la acumulación persiste buscando el ingreso al sector norte en la ruta del Atlántico. Hasta el momento pues no tenemos reporte de mayor situación sobre el área. Se mantiene el monitoreo constante, no solamente por los obstáculos que se puedan surgir, y esto por ende pues viene a repercutir en el tránsito, sino también alguna otra situación que pueda ser que pueda generar pues algún congestionamiento en el área. Ustedes podían visualizar en la nota anterior pues de que se preveó de una forma importante pues de que se pudiera caer un árbol sobre la cinta asfáltica, y es que usted también como vecino nos puede contribuir llamando al 1551, haciendo el enlace con las distintas redes sociales, esto para la verificación y se tenga ese cuidado de que no se vaya a caer pues algún árbol, algún poste o tendido eléctrico que esté afectando el sector. Y acá por último nos ubicamos en el área del kilómetro 4.5 en la ruta del Atlántico. Podemos apreciar que buscando el ingreso a la zona 18, pues no nos muestra mayores complicaciones. También el acceso a parte de la zona 25, no únicamente nos indicaron que a la altura del lugar conocido como la Vuelta del Sope, esto es en dirección a Canaán, zona 25, pues el conductor de un vehículo tipo taxi pierde el control y se fue a empotrar en el área, únicamente daños materiales, pero como les indico, todas estas situaciones vienen a complicar el tránsito. También a la altura de la calzada Raúl Aguilar Bates y 42 calle, una persona de sexo masculino sobre la zona 12 fue atendido. Aparentemente pues esta persona fue vapuleada y trasladada de inmediato al hospital Roosevelt. Así es como sigue transitando el valle de la ciudad de Guatemala en esta jornada ya quincena del mes de mayo. Recuerde, mayor afluencia por el pago de quincena a partir de esta hora como parte del transcurso de la noche y por supuesto el día de mañana. La recomendación que nosotros como agentes de PMT siempre le damos es para que siempre pueda cuidar su vida y la vida de los demás, y por supuesto así se puedan evitar más percances vehiculares que lamentablemente pues entristecen a Guatemala, no solamente en cuanto al bolsillo, en cuanto a términos de materiales, de los daños que se puedan dar, sino algunas personas pues que resultan lesionadas con daños irreparables, como también algunas otras fallecidas debido a estas imprudencias al volante. Siempre la atención principal a los motoristas,
para que no zigzagueen, especialmente entre el transporte pesado, ya que se puede dar algún derrape y esto por ende pues viene a afectar el transitar vehicular. También dudas, comentarios o sugerencias a través del 1551, como puede ser el enlace con las distintas redes sociales por cualquier situación que pueda surgir en la vía pública, y recuerde que siempre somos la PMT en todo.